no està. Vale. Eh? Ricardo, no està. Molt bé. Molt bona migdiada a totes les persones que esteu avui ací, també als que ens estan seguint des de casa a través d'internet. El ple d'avui s'ha convocat en caràcter extraordinari d'urgència. El primer punt, de fet, és la ratificació de l'urgència de la convocatòria. El fet de fer-ho com a caràcter d'urgència és perquè anem a dictaminar la revisió d'ofici després d'un dictamen del Consell Jurídic Consultiu. Tenim un termini màxim fins al dia 30 per a resoldre i notificar als interessats, i aleshores per aquesta qüestió se fa en caràcter d'urgència i extraordinari. Si no n'hi ha cap paraula, sí? Vale, pues Vicente Ibor. Sí, gràcies, alcaldessa. Bueno, para este grupo se va a oponer a la declaración de urgencia del presente pleno. En primer lugar, porque el ayuntamiento, en la tramitación de este expediente, debió aplicar el artículo 22 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, en la cual señala con mucha claridad que cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta administración por el tiempo que medie entre la petición que deberá comunicarse a los interesados y la recepción del informe que igualmente deberá ser comunicada a los mismos, podrá suspender la tramitación del procedimiento durante un máximo de 3 meses. Si se hubiera suspendido el procedimiento por un máximo de 3 meses, ahora no estaríamos con esta urgencia y, por lo tanto, se habría recibido tranquilamente el informe del Consejo Jurídico Consultivo y estos concejales podríamos haber tranquilamente preparado la intervención en el pleno ordinario. Sin embargo, no lo ha hecho el ayuntamiento. El ayuntamiento, por las razones que sean, ha decidido que no era necesario pedir la suspensión del procedimiento administrativo y nos vemos abocados a tener que hacerlo no solamente por vía de pleno extraordinario, sino por vía de urgencia. Pero es que, además, la motivación de la convocatoria es absolutamente insuficiente. La convocatoria simplemente dice proximidad del vencimiento del plazo de caducidad del procedimiento de revisión de oficio, que impide su convocatoria con la antelación ordinaria prevista. Si el expediente se inició el día 30 de diciembre, no se ha pedido la suspensión por razones que se ignoran, pero que no compartimos, y caduca el día 30 de septiembre, el pleno ordinario es el día 29 de septiembre. Pero es que si se decide por cualquier circunstancia que fuera extraordinario, no necesariamente tiene que ser extraordinario y urgente, puede ser solamente extraordinario, con lo cual habríamos tenido los 2 días hábiles que marca la ley para poder prepararlo adecuadamente. Y esto es causa de nulidad de este pleno, y no lo digo yo, naturalmente. Hay una sentencia que con mucha claridad lo dice, que es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del 30 de junio del año 2010, en la cual, con mucha claridad, declara lesión del derecho fundamental del artículo 23.1 de la Constitución española al concejal recurrente al adoptarse los acuerdos impugnados sin estar justificada la urgencia de la convocatoria, como es este caso, ni siquiera dando los 2 días de antelación, que tienen que ser en supuestos de urgencia debidamente motivada. Por lo tanto, entendemos que se vulnera el artículo 82.2 del ROF y el artículo 23.1 de la Constitución española y, por lo tanto, no procede la declaración de urgencia y vamos a votar en contra de la misma por entender que se lesionan derechos fundamentales de estos concejales. ¿Alguna otra palabra? Consola, centro de la zona. En primer lugar, voy a manifestar el meu voto en contra de la urgència de la convocatòria del ple. La urgència i la motivació del canvi de fecha són improcedents.
ante la convocatòria d'este ple extraordinari per a votar sobre el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat Valenciana sobre les places d'agent de la policia local. Bueno, jo vull explicar que, evidentment, la convocatòria s'ha fet d'acord al reglament de funcionament del plenari i si algú té alguna cosa que al·legar pot fer-la via administrativa. Evidentment, avui estem així precisament per això, perquè la il·legalitat s'ha votat en alguns casos i avui estem així per a dictaminar i que l'Ajuntament pugui continuar treballant de la manera habitual. Aleshores, passem a la votació del punt, si no hi ha més paraules. Vots a favor de la votació, de la ratificació, de l'urgència de la convocatòria? Vots en contra? Vale, pues quedaria aprovada en 12 vots a favor i 9 vots en contra. Passem al punt número 2 de Secretaria General. Revisió d'ofici i declaració de nul·litat dels decrets d'alcaldia número 173-2010 de 9 de juny i 174-2010 de 9 de juny de convocatòria de procediments selectius d'agents de la policia local. Señor secretari. La propuesta de acuerdo es, primero, quedar enterado y aceptar el contenido del dictamen del Consejo Jurídico Consultivo número 457/2017 de fecha 21 de junio de 2017 y, en su consecuencia, acordar la revisión de oficio y declaración de nulidad de los decretos de la Alcaldía 173 y 174-2010 por los que se aprobaron las bases por las que había de regirse la convocatoria del proceso selectivo, respectivamente, de una plaza de agente de la Policía Local por consolidación de empleo y 5 plazas de agente de la Policía Local de dicho ayuntamiento, de las cuales 4 de ellas se cubrirían por turno libre y una por turno de movilidad, y de todos los actos administrativos derivados de dichos decretos. Segundo, seguir en el expediente el procedimiento y trámites legalmente establecidos. Vale. Té la paraula la regidora d'Hisenda, Administració General, Beatriz Jiménez. Bon dia a totes i tots. Gràcies, senyora alcaldessa. Vaig a començar explicant un poc com hem arribat així. L'any 2009, el govern del PP, amb la senyora Esther Gil i el senyor Vicent Ibor com a responsables del Departament de Personal, trau una oferta d'ocupació pública de 2 places de policia. Les ofertes d'ocupació són les places de funcionari que una administració pot traure per donar una cobertura definitiva a un servei. La llei diu que una vegada feta l'oferta hi ha 3 anys per publicar la convocatòria i a partir d'ahir iniciar el procediment. L'any 2011 el govern del PP publica 2 convocatòries, una d'una plaça d'agent de policia per consolidació i altra convocatòria que inclou 5 places. 5 més 1 són 6, no 2. Veritat? Tenim tots clar. Molt bé, seguim. Per què el govern del PP es trau de la màniga 4 places? Doncs no ho sabem. Evidentment, no és per tindre més policies, perquè les convocatòries no són per portar a més gent, sinó per afiançar els llocs de treball mitjançant la funcionalització. De fet, i 6 places ja existien i 4 de 5 policies que aprovaren l'oposició les estaven ocupant en comissions de servei abans del procés. Evidentment, el canvi de 2 a 6 provoca una sèrie de reaccions que fan que la regidora d'Administració General demani un informe a la tècnica de personal per veure si es poden convocar 6 places en compte de 2. L'informe de la tècnica de personal del 10 de juliol del 2012 literalment diu: la convocatòria prevista de les places a cobrir de agentes de la policia local lo seria actualment en virtut de les places recogides de l'oferta d'empleo pública de 2009, en la que s'oferten 2 places. La primera prova de l'oposició es va realitzar 2 anys més tard. Tenien temps la regidora i l'alcalde de parar el procés i fer-ho bé. Veritat? Doncs no ho feren. Del mateix dia hi ha un informe aclariment del secretari que diu: en el informe de la tècnica de recursos humanos a que se da conformidad se concluye que solo pueden convocarse en este momento 2 plazas de agente de policía local, pues no hay más incluidas en las ofertas de empleo público debidamente aprobadas. 2 anys. És cert que l'alcalde i la regidora, davant d'això, i imagine que sabent que si continuaven endavant tenint clar que no podien convocar 6 sinó 2, podien cometre prevaricació i demanen un informe de legalitat a l'intendent de la policia. Curiós que 2 persones llicenciades en dret no tinguen en compte que un tècnic de l'administració especial, que a més no té titulació en dret sinó en criminologia, no pot fer informes de legalitat. La llei de bases de règim local diu exactament que els informes relatius a convocatòries, processos selectius, creació de llocs de treball es faran
els tècnics de l'administració general i el secretari, dels tècnics de l'administració especial amb titulacions en criminologia, evidentment no parla. El 18 d'octubre del mateix any, del 2012, el secretari emetís un nou informe sobre la qüestió i diu, entre altres coses, la intervenció municipal qüestiona la legalitat del procediment. Ja no són només la tècnica de personal i el secretari, també l'interventor qüestiona la legalitat. L'informe conclou, procede a declarar la invalidez de les bases de la convocatòria de 5 places de agente de policia local i modificar la determinació del número de places. Ho diu en 2 punts de les conclusions. Són 2 places, no 6. Però l'equip de govern del PP continua endavant sense fer cas a cap dels informes. Ja és evident que això fa pudor. Doncs n'hi ha més. A l'any 2013, l'alcalde decidís fer una modificació de les bases. Per a baixar de 6 a 2, no. Per modificar el tribunal. La llei diu que un tribunal de policia, per a proves selectives, ha d'estar composat per 5 persones. Dice 5, una ha d'estar anomenada per l'IVASPE, l'Institut Valencià de Seguretat, i l'altra per la Generalitat Valenciana, per tal de garantir l'objectivitat dels processos. Doncs bé, el senyor Vicent Ibor canvia les bases per votar-se la llei i publica que a Paiporta les 5 persones estaran anomenades per l'alcalde. Ja tenim 4 places que no toquen i un tribunal anomenat íntegrament a dit per l'alcalde. Per cert, sobre aquest tema el secretari també fa un informe en el que explica la normativa, però tampoc aconsegueix que ningú li faci cas. A l'any 2014 es convoca la primera prova de l'oposició, que s'ha de suspendre perquè no es convoca més 15 dies d'antelació que marca la llei. Es reprèn el procediment cap a final del 2014. El 5 de març del 2015, la Junta de Personal, el representant dels treballadores i treballadors, li remet un escrit al senyor alcalde demanant informació perquè no s'havia aportat en les meses de negociació i demanant la paralització del procediment davant els dubtes. Però el govern del PP tampoc fa cas. A l'abril de 2015, a un mes de les eleccions i després de 6 anys, acaba l'oposició. Aprova per mobilitat l'única persona que s'havia presentat i altres 4 persones per torn lliure. Als pocs dies es presenta un recurs de reposició per part d'un dels aspirants descartats en el que es pregunta al secretari si era legal convocar 6 places. El secretari contesta de nou, comportava 3 anys fent, que no és legal. I aquesta vegada, com que ja han passat les eleccions i el senyor Vicent Ibor sap que no continuarà sent alcalde, sí fa cas al secretari i signa un decret mitjançant el qual 3 de les 5 persones es queden sense plaça, una vegada havien fet l'examen. Quan jo estava tot fet i quan vostè sabia que no continuaria com a alcalde, podria aparèixer des de fora que vostè va decidir que ja no tenia obligació de tornar favors o compleure a ningú. Una setmana després prenim possessió nosaltres, el nou equip de govern, i es trobem aquest marró, per no dir-li d'una altra manera. Un procés selectiu de 6 anys que no té per on agafar-ho, amb totes les coses rares possibles i 2 més, amb unes dietes del tribunal vergonyoses que ascendissin a 8.000 euros, per si per ara no era tot prou fosc. Dies després es arriben les denúncies de les 3 persones que amb el decret d'Ibor s'havien quedat fora, i un any després la sentència. La Xutxe anul·la el decret mitjançant el qual el senyor Ibor havia decidit deixar a 3 persones fora i conclou que s'hauria de tornar a la situació d'abans del decret, és a dir, al moment en el que eren 5 les persones que tenien plaça. No perquè el procediment fora legal, que evidentment no ho era, sinó perquè una oposició és un acte ferm i no es pot modificar amb un decret d'alcaldia, perquè si l'administració, en aquest cas l'Ajuntament, té constància que ha fet alguna cosa malament, com evidentment passava, i vol revisar els seus actes, ha d'acudir a l'òrgan competent per revisar d'ofici, és a dir, el Consell Jurídic Consultiu, l'òrgan suprem de consulta de la Comunitat Valenciana. Així que, evidentment, sense cap informe que diga que això està ben fet i amb una sentència que anul·la el decret del senyor Ibor, agafem tot l'expedient i el portem al jurídic consultiu perquè l'estudien i dictaminen. I sense entrar en més detall, el dictamen diu que si havia una oferta de 2 places i es convoquen 6, tot el procediment és nul de ple dret i correspon al ple d'avui acceptar el dictamen que, a més, en aquest cas és vinculant perquè les peticions de revisió d'ofici ho és. La proposta és, doncs, declarar d'ofici nuls els decrets 173 i 174 signats pel senyor Vicente Ibor. Personalment, lamento moltíssim el mal que la seva, no sé si responsabilitat o incompetència,
ha generat a totes les persones que participaren en el procés i a totes les persones que tenen dret a tindre una administració local transparent i responsable que no negocia llocs de treball en despatxos a porta tancada i votant-se la llei. Per tot això, demanem a més la dimissió del senyor Vicent Igor. Moltes gràcies. Vicent Igor. Sí, gràcies. Bueno, en primer lugar, no sé qué hace la señora concejala en este caso debatiendo, tratando y pidiendo resolución sobre un asunto vulnerando expresamente los artículos 23 y 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo que dice textualmente que deben de abstenerse o en su caso recusar quien, y no deben actuar en trámites de aquellas, en aquellos trámites que afecten a personas a las que se tenga amistad íntima o enemistad manifiesta. En este caso, es público y notorio que de toda esta urdimbre que ustedes han hecho para intentar no cumplir una sentencia firme, hay varias personas perjudicadas y una única persona que sale beneficiada, que es un policía al que usted le une una amistad íntima, como es público y notorio, y se puede perfectamente demostrar por muchas razones. Por lo tanto, usted debía haberse abstenido de tratar cualquier asunto relacionado con esta persona, porque de lo contrario está incumpliendo la ley como está haciendo en este momento por no haberse abstenido. Con lo cual, es una responsabilidad suya que yo le informo. Segundo, no sé cómo nos podemos permitir una administración que sea capaz de decir que el informe del Consejo Jurídico Consultivo es vinculante para la administración. El propio informe del Consejo Jurídico Consultivo dice y repite y fundamenta que el informe es obstativo, es decir, solamente vincula a la administración en el caso de ser negativo, no así en el caso de ser positivo. Cuando es positivo, no vincula a la administración. De hecho, la ley prevé dos formas para redactar la nulidad. La primera es de acuerdo con el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo y la otra es oído el Consejo Jurídico Consultivo. ¿Por qué? Porque es obligatorio acudir al Consejo para que emita informe, pero tal como dice el propio informe, que debería habérselo leído y haber buscado en el diccionario lo que significan las cosas, es obstativo. Por tanto, solo vincula si es negativo. Si es positivo, decide el órgano competente, que es la Alcaldía, si procede o no procede a la declaración de nulidad. Pero es que además, en este caso, no procede la declaración de nulidad, tal como pretende hacer de forma ilegal la concejala que debería haberse abstenido. Insisto, debería haberse abstenido. Lo repito para que conste en el acta debidamente reflejado, porque vulnera los artículos 23 y 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Sino que a la hora de hacer, digamos, anular de oficio este procedimiento, debe regirse por criterios de equidad y buena fe. La equidad y buena fe está definido claramente en toda la doctrina y en multitud de sentencias, se hace para que no afecte a terceras personas. Fíjese usted una cosa curiosa. Ustedes están intentando, bueno, van a decretar, el tripartito va a decretar la nulidad de un acto del año 2010, pero es que ustedes llevan 2010, lo voy a leer porque, claro, ya se me discute hasta las fechas. Aquí lo que se decreta es un decreto de alcaldía 173 y 174/2010. No sé, es que estaría bien que lo leyera. 2010, digo para que, en fin, no 2011. Que, por cierto, entendemos que debería haberse anulado la base del 2009, pero bueno, el informe dice el 2010, ¿eh? 2010, no 2011. Claro, lo quieren hacer ustedes sin tener en cuenta que van a ocasionar daños a todas las personas menos a uno, a su amigo íntimo, menos a uno, que es el único beneficiado. A partir de ahí, entendemos que no cabe en modo alguno la revisión de oficio, pero es que tampoco lo decimos nosotros solos, es que hay muchísima jurisprudencia que lo dice, muchísima. Y voy a citar una, pero vamos, hay montones y montones. Bien, hay una sentencia que es muy importante tener en cuenta, que es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 9 de octubre del año 2013, como ve, tampoco hace mucho tiempo. Y dice lo siguiente, y lo quiero leer para que, si el secretario considera oportuno, que conste en acta o que se luego la grabación. Dice, después de hacer un análisis muy, muy bueno de lo que es la revisión de oficio, los límites temporales, los límites de la buena fe, los límites de la equidad, dice,
En definitiva, siendo evidente la potestad de revisión de oficio, mejor dicho, siendo indiscutible, lo que no es posible es su ejercicio en correlación temporal a la obligación de ejecución de una sentencia firme, pues lo único que resulta de ello es la prueba indiciaria de que la finalidad perseguida con la revisión de oficio no es otra que eludir el cumplimiento del fallo o la sentencia que ya no se ejecuta. Esto lo dice un tribunal en un caso exactamente igual al que nos trata. Porque ustedes llevan 2 años gobernando. Cuando ustedes entraron a gobernar, el decreto del 2010 ya estaba. El expediente ya estaba. El del 2010 ya estaba. Me mira ojiplática, pero el decreto del 2010 ya estaba dictado cuando ustedes entraron a gobernar. Puede cerrar los ojos, no se alarme. Con lo cual, ustedes no han decidido hacer una revisión de oficio hasta que hay una sentencia desfavorable para los intereses de una persona concreta y determinada. Y eso es, señora Jiménez, si quieres se lo explico más claro, pero creo que lo he explicado con mucha claridad. Si el decreto que ustedes intentan anular en virtud del procedimiento que yo llamo la trama que ustedes están haciendo para evitar cumplir una sentencia firme es del 2010, cuando ustedes entraron a gobernar, llevaba unos cuantos años ya vigente con todo el expediente. Con lo cual, ahora ustedes lo que pretenden es evitar cumplir el fallo de una sentencia firme. Por cierto, una sentencia en la que el recurrente, que es el policía este, que es el único beneficiado por toda esta trama que ustedes están intentando consumar, impugnó también las bases. Al impugnar las bases y pronunciarse el juzgado de lo contencioso administrativo número 7 de una forma o de otra sobre la validez del proceso, incluso sobre la improcedencia de la impugnación de las bases, lo que hace es que produce cosa juzgada. Si produce cosa juzgada, hay una sentencia firme, por cierto también, que el Ayuntamiento de Paiporta no recurrió en plazo, entendemos que se trata… No recurrió, señora Jiménez, es que me mira raro y tengo que decirle, a ver, explíquense ustedes que el Ayuntamiento de Paiporta no recurrió la sentencia. Es decir, bueno, a partir de ahí, bueno, evidentemente, pues nos encontramos con que existe una mala fe más que patente. Pero fíjese, en el procedimiento, en todo el procedimiento, el señor secretario ha ido dando bandazos, te tengo que decirlo. ¿Por qué? Mire, nosotros tenemos en nuestro poder 2 informes contradictorios. Un informe que tenemos es el primer borrador del informe, en virtud del cual validaba punto y por punto y coma, que por supuesto lo tenemos, no solo lo tenemos, está aportado en el procedimiento del juzgado contencioso administrativo número 7, porque circuló perfectamente por todas partes, validaba el informe jurídico que hizo el técnico responsable del área, que por cierto era un informe muy fundado y con jurisprudencia de correcta aplicación, que además no solamente está emitido por el jefe responsable del área, que es verdad que no es el secretario ni el ATAC, sino que fue adverado y avalado por la jefa de los servicios jurídicos de la delegación del Gobierno en una reunión en la que estuve presente yo y estuvo presente el secretario. De hecho, fíjese que la delegación del Gobierno impugnó en este ayuntamiento montones de procesos de selección de personal, pero este no lo impugnó. ¿Por qué no lo impugnó? Porque era correcto, porque estaba avalado por los servicios jurídicos, porque el informe que emitió el técnico era completamente adecuado y conforme a la legalidad y, por lo tanto, era correcto todo lo que se hizo. Insisto, se está intentando hacer una maniobra en beneficio de una sola persona y usted debía haberse abstenido de participar en este procedimiento para beneficiar a una sola persona, para intentar no cumplir el fallo de una sentencia firme y con ello crear perjuicios innecesarios. Y es por ello por lo que entendemos que este Pleno debe pronunciarse en el sentido de votar que no a la anulación que se pretende, por las inconcreciones, por las inexactitudes de la exposición de la señora concejala, por la ilegalidad de su participación en todo este proceso y por muchas más otras cosas. Y ya lo último es que, claro, con estas premuras nos encontramos con que los compañeros que han participado en la comisión, que por cierto ya pedimos en su momento que se grabaran y estaría muy bien que se grabaran para acreditar lo que decimos, pues nos aparece a última hora la señora Conún dice que aportamos un dictamen que anula las bases, como si el dictamen anulara las bases, y se vota
sobre un dictamen que se aporta. Y el señor secretario dice que se ha dictaminado. Bueno, pues si eso es dictaminar a una comisión, pues que baje Dios y lo vea, porque me parece a mí que es un dictamen un poco sui generis. Y ahora sí, para acabar y por último, fíjense, resulta que a ustedes, cuando les interesa, los informes del señor secretario van a misa, menos cuando no les interesa. Por ejemplo, en el despido del ingeniero, que el secretario informó en contra y usted lo despidieron por una falta leve. No importa, no importa. Pero es que, ¿ustedes quién se creen que informó el decreto de alcaldía que luego es revocado por el juzgado contencioso número 7, que es un decreto que reduce las plazas? ¿Lo informó el señor secretario? ¿O no lo han visto en el expediente? Eso no lo han visto. Eso no lo ha visto. Es decir, él no. Usted dice que yo hago un decreto. No es que el decreto lo hago. Es un cortapega del informe del secretario. Es un cortapega exacto. No es un cortapega. Lo ha hecho el señor secretario. Es decir, es el informe del señor secretario transcrito en forma de decreto de alcaldía, en el cual estima parcialmente el recurso que presenta ese policía al que usted intenta beneficiar y por el que se debía haber abstenido, y no estoy diciendo, sí, sí, que conste, claro que conste, por supuesto, tiene que constar, que conste que debería usted haberse abstenido, que conste. He pedido yo que conste, o sea, usted lo pide también. Pues a partir de ahí, el informe del secretario es el que dice lo que se debe hacer con el recurso que plantea este policía. Se hace y el juzgado de lo contencioso administrativo lo revoca. Pero claro, ¿la culpa quién la tiene? El PP. ¿Por qué? A veces porque no sigue el informe del secretario y otras veces porque sigue los informes del secretario y por decreto intenta modificar unas bases que tienen que ser por otro procedimiento. No tienen ni pies ni cabeza lo que están haciendo. Están ustedes perjudicando a muchas personas con este acto. No con la nulidad que ustedes pretenden del 2010, con este acto están perjudicando. Esto, por supuesto, acabará en el juzgado, porque los interesados, lógicamente, que ven atropellados sus legítimos derechos, van a recurrir. Y ustedes ya han dicho en prensa que van a reclamar a los responsables como si hubiera responsables del procedimiento de nulidad. Los responsables son ustedes. ¿O es que no se dan cuenta que los responsables de esta barbaridad que están ustedes haciendo son ustedes y el daño que pueden ocasionar lo ocasionan ustedes? Pues me imagino que al final, pues todas las cosas se pondrán en su lugar. Muchas gracias. Bueno, yo, abans de donar la paraula als següents membres, jo voldria aclarir una qüestió. El Consell Jurídic Consultiu, en l'article 2, diu que ha de vetllar per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la resta de l'ordenament jurídic. En l'article 108 diu que el Consell Jurídic ha de ser consultat preceptivament per revisar d'ofici els actes administratius, no com vostè va fer, que ho va fer per decret. La revisió d'ofici és un procediment de naturalesa especial i per això li otorga el caràcter vinculant. Aleshores, jo crec que en això queda més que clar que el caràcter és vinculant i preceptiu. Perdó, és que és falso. No té la paraula en aquests moments. Claro. Vicent Siscar, per Partit Socialista, o... Perdó. Bon migdia. Davant del dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, nosaltres anem a votar a favor de la revisió d'ofici i de declarar nuls els dos decrets de l'alcaldia. Pareixerà que aquesta decisió va en contra dels treballadors i treballadores i el que sí és cert és que va a favor dels ciutadans i ciutadanes de Paiporta que no mereixen que això estigui tan mal fet i a consciència. M'agradaria fer constar que caldrà, davant dels drets dels treballadors i treballadores immersos en aquests procediments i de les possibles responsabilitats administratives i econòmiques, assumir responsabilitats i, sobretot, quan el camí a seguir era ben fàcil. Només calia fer cas als informes del secretari i de la tècnica d'administració general que deien que no era correcte el procediment que s'estava seguint. Evidentment, al darrere és possible que hi hagueren interessos a favor d'unes persones i, en conseqüència, el que és més difícil d'avaluar, en contra d'altres persones que ara ningú se'n recorda d'elles. I també són víctimes d'uns procediments viciats i mal fets. Jo crec que estem així tots i tots som responsables de les nostres decisions i actes. Per tal, cal assumir-les. Senyor Ibor, crec que coincidirà amb mi
en això que acabo de dir, que tots som responsables dels nostres actes i decisions. Per tant, jo també li demanaria que actuara en conseqüència. I res més. Gràcies, Alberto Torralba, per Podeu. Gràcies, alcaldessa. Buenas tardes, buenos días. Al principio resultaba que había gente corrupta en el PP. Luego se determinó que había corrupción en el PP. Luego que el PP estaba corrupto. Yo llego a la conclusión de que el PP es la corrupción. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es un tema recurrente, es la praxis que está utilizando el PP en todos los lugares de esa patria que tanto quieren salvaguardar, que se arrogan de adalides de la unidad de la patria y la acribillan en todos los puntos de su territorio con corrupción y malas formas. Por ejemplo, el sábado pasado, sin ir más lejos, dos más. El juez sostiene que el alcalde incurrió en desviación de poder al elegir a dedo el tribunal que aprobó a su novia y a la hija de un excargo del PP, Galicia, un pueblo de Chinzo, por ejemplo, sábado. Cartagena, otro igual. Resulta que se presentan 847 personas a unas oposiciones para cubrir 5 de auxiliar administrativo y mira por dónde, todas las que están vinculadas al PP sacan 20 puntos sobre 20 de los posibles. La alcaldesa del PP ha rectificado y deja anuladas las oposiciones. Esto es recurrente, esto es del sábado, ¿eh? No he tenido que buscar muy en Wikipedia, por supuesto, no he tenido que buscar muy atrás. Esto es sistemático. El buen patriota, señor Ibor y señores del PP, son los que cuando llegan a un cargo público trabajan y se sacrifican por el pueblo, por el que les ha votado y el por qué no. No trabajan para satisfacer los intereses propios de sus acólitos y de sus posibles votantes, entre comillas. Llegamos a un punto, corrupción tras corrupción, década tras década, en que la sociedad española está narcotizada por estos casos, por los que salen. Hoy mismo ha comenzado las Cortes Españolas la comisión para investigar la presunta ilegalidad en la financiación del PP. Creo que también, no sé si es en la audiencia o en anticorrupción, se está también investigando la corrupción del PP. Ya es cuestión, y es reiterativo, pero ya no es cuestión de que haya algunas manzanas podridas en un cesto, que eso pues todo colectivo está sometido a ese riesgo, ¿no? Aquí en el PP todo el cesto está podrido, porque se haya dicho muchas veces, no se tiene que dejar de decir, hay que indignarse por ello, y el que se acerca y le mete la mano también se corrompe, se le pudre la mano. No obstante, pese a la indignidad de la ciudadanía, pese a que lo tenemos claro, que es un partido corrupto, el PP, si hoy hubieran elecciones, sería el partido más votado. Pero no hay problema, no con mayoría absoluta, evidentemente, pero no hay problema, porque todo está atado y bien atado. Siempre habría quien les prestaría los votos favorablemente o por abstención irresponsable, para que pudieran seguir al timón de este buque a la deriva que se llama España y no sabemos dónde va a llegar. No quiero ser alarmista, pero es la pura realidad. Esto es, nos ha llegado aquí el caso de manipulación, corrupción clarísima, de una convocatoria totalmente irregular, sin sentido, convocando 2 plazas y luego asumiendo por decreto que son 6, que no lo han revocado, que después tenemos que asumir las consecuencias de que hay personas, evidentemente. Pero es que a mí me hace mucha gracia de que lo provocan ustedes y luego ustedes mismos son los defensores de los trabajadores que se les va. Pues no hay ningún problema, o sea, no hay ningún problema. El problema los tienen los otros que ni siquiera pudieron acceder a las plazas. Eso sí que están violentados en sus derechos. De eso no se acuerdan. De todas formas, las cosas, si ustedes
si ustedes lo han hecho mal, porque lo han hecho mal, tienen que asumir las consecuencias. Y nuestras responsabilidades, pese a que algunos trabajadores se vean mermados en su situación, que también eran conscientes de ellos, pese a eso, responsablemente nosotros tenemos que seguir la decisión del dictamen del consultivo, anular las convocatorias y volver a hacerlas. Que se lo vayan pensando los miembros del grupo municipal y los votantes del PP, ustedes, no yo, deberían pedir la dimisión de su portavoz. Pero como usted no lo van a hacer, la pido yo. Muchas gracias, Alberto. Consuelo Tarazona, Ciutadans. Gracias, alcaldesa. Se les llena la boca hablando de transparencia, pero en un tema tan grave y con tanta repercusión, en ningún momento nos han informado de que se iba a iniciar este trámite de revisión. Es una cuestión tan extraordinaria, también tengo que adivinar y preguntar, como en otros temas. No se nos ha comunicado que se estaba realizando una revisión de oficio de una convocatoria de la policía local. Tampoco se nos ha facilitado ni el expediente entero, ni la sentencia, ni menos el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo al que aluden. No tenemos conocimiento de los hechos, por ello se solicita la paralización de este pleno y que se nos facilite a este partido político toda la información para su estudio y posteriormente actuar en consecuencia. Solicitamos la paralización y posponer este punto hasta el siguiente pleno, con la finalidad de estudiar bien el expediente y, por tanto, el caso. No deja de sorprendernos la prisa y el interés que hay en ciertos temas. Y no entendemos qué está haciendo la corporación con ciertos trabajadores de este ayuntamiento y de forma escandalosa con la policía local. En los últimos meses hemos hablado en los plenos de denuncias y juicios por amortizaciones de plazas, despidos de interinos y ahora tenemos un pleno extraordinario porque por lo visto es necesario anular una oposición que superaron 5 personas, de las cuales 2 han tomado posesión y son funcionarios de carrera de pleno derecho. Pero la señora concejal y la señora alcaldesa tienen un interés en tirarlos a la calle, como si con ellos salvaran vidas. Llama la atención que algo que empezó en junio del año 2014 y finalizado en abril de 2015, teniendo como resultado final, después de todos los recursos administrativos finalizados y juicio contencioso administrativo, la sentencia firme que la tengo aquí, realizado, 2 funcionarios de carrera nombrados, uno oportuno libre nombrado en noviembre del año 2016 y la plaza oportuno de movilidad que tomó posesión en febrero del año 2015 y 3 aspirantes más a expensas de tomar posesión con funcionarios en prácticas. Se tiene conocimiento que los aspirantes aprobados en la posición han solicitado al juzgado contencioso administrativo número 7 de Valencia la ejecución forzosa de la sentencia firme, ya que por parte del equipo de gobierno ni recurrieron la misma ni parece que han cumplido la sentencia de forma voluntaria. Es más, por parte del citado juzgado ha puesto en conocimiento a este ayuntamiento dicho requerimiento, teniendo constancia que por parte del gabinete jurídico del ayuntamiento se han realizado alegaciones, que también las tengo, si las queréis que las lea. La cuestión que tratamos hoy fue juzgada y ganada en un contencioso administrativo que dio la razón a las personas que superaron los exámenes. Pero ustedes están haciendo caso omiso a una sentencia judicial firme. ¿Para beneficiar a quién? Esto está juzgado y estos trabajadores han ganado. La justicia les ha dicho que ellos no tienen la culpa de que la administración haya hecho mal las cosas. ¿Esta es la política que tanto defienden de rescatar a las personas? ¿A qué personas están rescatando? Porque yo aquí lo único que estoy viendo es mucho interés en dejar a 5 personas sin su puesto de trabajo. Puesto de trabajo que un juez les ha dicho que se han ganado de forma legal e ilícita. Y que ahora ustedes les quieren arrebatar mediante una resolución administrativa, utilizando un órgano consultivo no vinculante, formado por políticos. Sí que sé lo que digo, sí. Muy bien sé lo que digo. ¿Esa es la separación de poderes de la democracia? Estamos viendo cómo quieren hacer caso omiso a una sentencia judicial firme, que ustedes mismos en ningún momento recurrieron en tiempo y forma. Y ahora, pasando el rodillo de su pacto de 3 partidos, van a incumplir esta sentencia para dejar sin trabajo a 5 personas. Y todo porque un órgano político no judicial, vuelvo a repetir, y que no es vinculante, después de saber qué gestiones, les han dado la razón.
cuando, repito, un juez en sentencia firme ha dado la razón a los trabajadores. Llama poderosamente la atención que en el súplico al juzgado se solicita que se dicte auto del cual se declaren ajustadas a derecho las actuaciones seguidas por el Ayuntamiento de Paiporta para ejecutar la sentencia, todas ellas en consonancia con la revisión de oficio. Es decir, ¿han esperado a que se pronuncie el juzgado al respecto? En caso negativo, ¿cómo es posible que se esté intentando resolver una revisión de oficio sin pronunciamiento judicial, que nada más y nada menos pretende que aquí y ahora se anulen 6 plazas de policía local, de las cuales 2 policías tienen nombramiento como funcionario de carrera, con todos los derechos que la vigente ley les ampara, ya que no hay que obviar, y si me equivoco, que el señor secretario me corrija, la condición de funcionario de carrera, según el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que dice, son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera, la renuncia a la condición de funcionario, la pérdida de nacionalidad, la jubilación total del funcionario, la sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviera carácter firme, la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviera carácter firme. En ningún apartado pone que la condición de funcionario de carrera se perderá por un dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, que no hay que olvidar que es un dictamen no vinculante, ni por ningún otro acto administrativo, ni mucho menos por pleno aprobado por un pacto de 3 partidos. A estos señores se llama ilegalidad. En el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, ¿hace referencia en algún apartado que queda revocada o anulada la sentencia firme del juzgado de lo contencioso administrativo número 7 de Valencia? Porque ante una sentencia firme judicial no cabe ningún tipo de recurso. Es más, si el Ayuntamiento no estaba conforme con la sentencia que se dictó, lo que se tenía que haber realizado es recurrir ante el órgano superior, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, no realizar una revisión de oficio y solicitar la revisión de la convocatoria e ir en contra de sus propios actos, ya que tampoco se entiende que en un principio el Ayuntamiento defendiera ante el juzgado 2 de las 5 plazas y que posteriormente la revisión se solicite y quiera aprobar la anulación de 6 plazas. ¿Por qué entonces se defendieron esas 2 plazas y ahora se quiere eliminar junto a las otras 4? Desde un principio ustedes han luchado por dejar fuera 3 plazas y esa fue la defensa que hizo el abogado del Ayuntamiento en el contencioso. Pero no conformándose con eso, ahora quieren anular 6. Hay un informe del jefe de la policía local y una sentencia firme diciendo que las 5 plazas son legales. En todo momento el señor secretario ha defendido que al menos 2 son incuestionables, pero ustedes no tienen suficiente y ahora quieren anular todo el proceso. ¿Pueden decirnos de forma clara qué interés tienen en anular esa posición? Según la sentencia del contencioso, el ayuntamiento y el opositor suspendido tienen que pagar las costas del juicio celebrado. Y además el ayuntamiento tiene que indemnizar a los opositores que no han tomado posesión. ¿Se puede saber cuánto dinero van a costar estas indemnizaciones al pueblo de Paiporta? Y no solo lo que hay que pagarles hasta el momento, sino que con esto va a seguir pasando más tiempo. Y para quien no lo sepa, lo que hay que pagarles es parte del sueldo mensual. O sea, por cada mes que pasa, la cantidad de dinero que hay que pagarles va aumentando. Pero no contentos con esto, ahora quieren que un funcionario de carrera vuelva a ser interino. Cuando tomó posesión con ustedes, que sí que les gustó publicar la foto en la web del ayuntamiento. Y además a otra funcionaria, la que quieren cesar y que se busque la vida para recuperar la plaza de funcionaria en la que estaba antes de ocupar esta, que repito, un juez le dijo que había ganado de forma legal, por lo que posiblemente en poco tiempo vamos a tener que indemnizar a 4 personas en lugar de a 3. ¿Se van a hacer ustedes personalmente cargo del montante al que ascienden estas indemnizaciones? Ya que su interés no obligue al pueblo de Paiporta a asumir unos gastos innecesarios y que judicialmente ya están sentenciados. La funcionaria que hoy quieren cesar es funcionaria de carrera desde hace 15 años. Los funcionarios no cotizan para el paro. Por lo tanto, a partir de mañana, tanto que se supone que ustedes defienden a las mujeres trabajadoras, están a punto de dejar sin trabajo y sin ningún tipo de subsidio a una mujer trabajadora, de la que en este ayuntamiento no hay ninguna queja. Y sí, una felicitación de la Generalitat Valenciana por su profesionalidad en una de las actuaciones más difíciles para una mujer policía, en la que por respeto no voy a entrar en detalles. Y el otro funcionario, al que quieren dejar de nuevo en precario, lleva también 1 año y medio sin cotizar paro por ser funcionario de carrera.
¿Cómo se soluciona esto? ¿Son solo daños colaterales? No tenemos conocimiento que por parte del Ayuntamiento haya presentado un escrito al juzgado indicando la imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia. Y si se hubiera dado el caso de dar conocimiento, ¿se ha recibido auto del juzgado adoptando las medidas necesarias que aseguren la efectividad de la ejecutoria de la sentencia? A la conclusión que se llega es la siguiente. Por parte del Ayuntamiento se quiere anular un proceso selectivo de 6 plazas de policía local, una convocatoria finalizada de 5 plazas, 4 por turno libre y una de turno de movilidad, de las cuales 2 están ocupadas por funcionarios de carrera, como he dicho anteriormente, y 3 aspirantes que están pendientes de que se pronuncie el juzgado para ejecutar la sentencia firme de forma forzosa. Después hay otra convocatoria de consolidación de empleo público que está paralizada desde hace 3 años. Que por parte del equipo de gobierno se hace caso omiso a la sentencia firme que es obligado cumplimiento por las partes interesadas, según el artículo 103 de la Ley 29/1998, que dice: las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en estas se consignen. Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento. Ahora quieren anular las 6 plazas de Policía Local de Paiporta mediante dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, que se definen en el artículo 1 de la Ley de Creación como el supremo órgano consultivo del Consejo de la Generalitat y de su Administración, y en su caso, de las Administraciones. La consulta al Consejo es preceptiva en los casos en que su Ley de Creación o cualquier otra así lo establezca, y facultativa en los demás casos. Los dictámenes que emiten no son vinculantes. Otra duda que se me crea es la siguiente. En el caso que el juzgado de aquí a X tiempo se pueda recibir oficio o auto en el cual indique que no cabe revisión de oficio por ser cosa juzgada e ir en contra de los principios de la revisión de oficio, ¿qué sucederá? ¿Saben usted qué es dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha, resolución es injusta y contraria a la ley? Pues si no me equivoco, habiendo una decisión judicial firme en contra, me temo que esta corporación, con nuestro voto en contra, va a aprobar una resolución injusta y a sabiendas porque están siendo advertidos y tienen conocimiento que una resolución judicial está siempre por encima de una resolución administrativa de un órgano no vinculante. Señor secretario, los informes que firmó usted defendiendo a ultranza la existencia de 2 plazas en la oferta de empleo público de 2009 no son correctas ahora. Como he dicho anteriormente, para el juez sí lo son y le han dado la razón, pero la corporación aún así va a anular todo el proceso. Por tanto, entiendo a usted también le pedirán explicaciones debido a su obligación de dar fe en la legalidad de los actos del Ayuntamiento o advertirá al equipo que gobierna de las ilegalidades en las que puedan incurrir ellos. Para finalizar mi turno de palabra, me gustaría decir que si finalmente se aprueba la revisión de oficio, que espero que el equipo de gobierno se lo plantee y actúe conforme a la ley y a la buena fe con el administrado, se interpondrían diversos contenciosos administrativos por parte de los afectados. Y me gustaría citar las siguientes sentencias del Tribunal Supremo. La sentencia del Tribunal Supremo del 18 de enero del 2012, que lo posible debe respetarse el derecho de los aspirantes ya aprobados, actuantes de buena fe, que no tienen por qué sufrir las consecuencias de unas irregularidades que no les son imputables. Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2014. Establece lo mismo. Debe respetarse el derecho de los aspirantes ya aprobados, actuantes de buena fe, pues no tenían por qué sufrir las consecuencias de unas irregularidades que no les eran imputables. Salvaguardar los derechos adquiridos por los opositados aprobados de buena fe. Ello queda constatado en la sentencia de 24 de noviembre de 2014. Aquí no se trata de pasar por alto de ninguna ilegalidad que se haya podido cometer, pero tampoco de quitar a nadie nada que sea suyo. Es decir, al César lo que es del César, pero lo que no, no. ¿Puede haber algún tipo de incompatibilidad en algún miembro del equipo de gobierno debido a su vida personal, con el cargo que ocupa y con este procedimiento? Porque en caso de existir alguna relación personal entre algún opositor y algún miembro del equipo de gobierno, no es ni moral ni ético. Ya que le recuerdo que la Federación Española de Municipios y Provincias reguló una serie de principios e instrumentos de gobierno plasmados en un código de buen gobierno. Si al final el juzgado les da la razón a los funcionarios, pido dimisión por los daños causados. Gracias.
Entenc que demana la dimissió també al responsable de tot això, que és el que demanàvem nosaltres. Senyora Beatriz Jiménez. Jo el primer que vull dir és que demanar la paralització perquè vostè no s'entera de, nada, de res, pues, me país un poc. No s'entera de res. No, mire, vostè ha llegit tot això i no ha vingut a veure l'expedient, però no, avui, no ha vingut mai de la vida a veure un expedient, mai de la vida. El dia del pla de mobilitat a mi va semblar vergonyós escoltar l'ascensor fent gràcia dient que per primera vegada s'havia llegit un informe, perquè vostè és portaveu i cobra més que la resta dels meus companys que estan tot el matí així treballant. I té vostè la poca vergonya de vindre a fer un parlament que no té trellat, ja li aniré a explicar les coses, perquè és que vostè no ha entès res, res, val? Sí. En el que acaba demanant divisió, que ja la segona vegada amb la... amb una impunitat impressionant i parlant d'una cosa que no ha tingut ni l'interès ni l'interès de vindre a veure. S'entrega el dictamen el dijous per la vespre al seu company, tenien vostè el dictamen des del dijous i no se l'ha llegit i no ha vingut a veure l'expedient. Val, anem a explicar algunes coses. Vora, quan parla de la funcionària, que ara què passarà en ella, vora, actes, s'anulen tots els actes administratius. La renúncia d'aquesta persona a la seva plaça també, i aquesta persona continua sent funcionària per a l'altre poble. Això és el primer. Quan vostè li ho conten, contesta això. I després ha dit una sèrie de qüestions que són autèntiques barbaritats. Mire, li vaig a resumir. Nosaltres arribem així i se trobem que n'hi ha una posició absolutament fraudulenta que durant 6 anys s'ha votat tots els informes tècnics. Tots els informes tècnics. Un marró aixina de gran, en 3 denúncies. I vostè pregunta qui pagarà això que diu la sentència. Li pregunta vostè al seu amic, perquè ell és el responsable. Ell és qui va fer... Però bueno, però dice acte, evidentment, no era jo la responsable, senyora. Era el govern, però com... Bueno, en fi, és que no ho va entendre. Per què li vaig aplicar, no ho va entendre. Vale. Evidentment, val, se trobem que n'hi ha un procés selectiu que ha estat en marxa durant 6 anys, que té totes les il·legalitats possibles, totes. I a vostè ni li rechina, ni li sembla mal, ni pareix que bé, li sembla bé. Vostè no ha entès encara que la sentència a la que vostè fa referència en els fonaments de dret insta a l'Ajuntament a que si creu que l'acte està mal fet ha d'anar al jurídic consultiu. Però vostè això tampoc ho ha entès i pensa que anar al jurídic consultiu o no és una voluntat del govern. No entén que la sentència posa jurídic consultiu. Per favor, els fonaments de dret de la sentència, punt tercer, per favor, se ho ha de llegir. Llegir vostè perquè no se l'ha llegit. Per favor, un poquet d'educació. Senyora Tarazona, quan vostè estava parlant estàvem tots escoltant-la, així que ara li demane que per favor atenga el que està comptant la regidora. Val. Se trobem una circumstància absolutament fraudulenta. I ara sí, comencem a parlar de 3 coses. El senyor Ibor, que va tindre l'oportunitat de llegir els informes tècnics si fa cas, no ho va fer en 6 anys, i avui ven una sentència de Canàries, també podia haver sigut de Venezuela i s'hagueren rigut més. No se va llegir cap informe. Mire, així no s'està qüestionant aquest govern, s'està qüestionant la trampa que vostè va fer. Una trampa evident, en la que se passa vostè per el forro la normativa, els informes del tècnic de personal, els informes del secretari, se passa tots els informes per els nassos. Canvia vostè i manipula el tribunal. Manipula un tribunal de l'oposició per a posar a 5 persones que eren, home, que eren de la seva confiança. Evidentment, en una publicació en el BOE que és tan absolutament vergonyosa, que en el BOE la publicació diu, se publican la oferta de la convocatòria d'unes quantes places de policia, perquè no sabien ni quantes eren. És absolutament un procediment ple d'irregularitats, ple. Per això vostè diu, jo sí que vaig fer cas a l'informe del secretari, i jo ho he dit, que vostè després de que el secretari portava 3 anys dient que no corresponien sin places, després de 3 anys vostè només li va fer cas quan sabia que ja no seria alcalde i no tenia favors que tornar. Aleshores sí que va fer el decret, però el senyor secretari havia dit el mateix en el 2012, en juliol i en octubre. Diu vostè que el senyor secretari dona bandazos i cada vegada diu una cosa. Això és mentida. El senyor secretari fa un informe dient que està bé, això és cert, i el fa el 21 de març del 2012, i s'informa del que vostè parla. I el 10 de juliol, 4 mesos després, el mateix secretari fa un informe i diu, sin embargo, en el informe de 21 de marzo de 2012, el secretari informó que podían convocarse 6 plazas de agente, pero esta conclusión se formuló sin comprobar el número de plazas incluidas en la oferta de empleo aprobadas, teniendo en cuenta que en la mesa general de negociación del ayuntamiento se había expresado con detalle las ofertas que figuraban. El senyor secretari se desdiu 4 mesos després i se desdiu 3 voltes i a vostè li té igual.
i fer les coses mal, sabent que se fan mal, se diu prevaricar, senyor Ibor. I demanar un informe al cap de la policia de legalitat en el que parla d'arrossegar ofertes d'ocupació pública no l'exonerarà a vostè de res, perquè vostè és responsable, perquè a vostè li va advertir el secretari, li va advertir la tècnica de personal, li va advertir la junta de personal i li tingué exactament igual. Respecte al canvi de criteri del secretari o l'Ajuntament, hi ha dues places i ara no vol ninguna, a veure, és que vostè no ho entén, és que així no estem parlant de quantes places. Parlem de les convocatòries i les convocatòries o s'anulen senceres o no s'anulen. I quan la convocatòria estava vigent, el secretari li dia al senyor Ibor que la modificara i passara de 5 a 2 perquè era possible. Però una vegada això ja no està vigent, evidentment, o s'anula tot el decret que anula les 5 places o no s'anula. Però no se pot anular dos quinteaves part del decret perquè això no és possible legalment. Això ho entén vostè, senyora, que és molt bé. I vostè entén que 5 més 1 són 6 i no són 2? I vostè entén que si li diu el secretari al senyor Ibor que ha de treure 5 i que ha de treure 2 i el senyor Ibor treu 5 no està fent cas als informes tècnics? Això no ho entén, ahí no li aplega. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Vicente Ibor. Sí, bueno, es increíble lo que se está oyendo aquí. Es increíble, absolutamente increíble. Mire, ni se manipuló ningún tribunal porque así lo ha dicho el juzgado contencioso administrativo número 7, porque ni se ha vulnerado ningún derecho de nadie, ni la libertad para cualquiera de presentarse a la oposición, porque todo el proceso de la oposición ha sido tutelado por el juzgado contencioso administrativo número 7, ha sido objeto de contradicción, ha sido objeto de prueba, ha sido objeto de un juicio, ha habido recursos por las partes que han pedido el procedimiento. Se ha llevado todo el expediente administrativo, las partes han aportado lo que han considerado y ha dicho el tribunal que el procedimiento de selección de personal es absolutamente legal. Ustedes están revisando de oficio las bases y en cuanto a las bases también se pronuncia el tribunal y no dice nada la sentencia del Consejo Jurídico Consultivo, habla de recurso de lesividad. Habla de recurso de lesividad, que luego el órgano administrativo dice que debía haber hablado de otra cosa, pero habla de recurso de lesividad. Pero es que además, el propio informe que ustedes no sé cómo han leído y la señora alcaldesa dice que es vinculante, bueno, dice claramente, es que lo dice, finalmente, en la página número 5, consideraciones, este órgano consultivo tiene además carácter obstativo en cuanto debe ser favorable a la nulidad del acto, habilitando a la Administración para poder ejercer esa facultad revisora. Es decir, busquen en el diccionario obstativo. Es decir, búsquenlo. No es entender. Es que es un término jurídico que está en cualquier página de jurídica. Obstativo quiere decir, primero, que vincula a la Administración si es negativo, pero si no es negativo no la vincula. Por eso obsta que la Administración continúe el procedimiento si es negativo, pero no vincula si es positivo. Pero es que el mismo informe, entre las páginas 5 y 6, habla de que es una potestad exorbitante de la Administración Pública, es decir, extraordinaria más allá que extraordinaria. Y dice, y hace señala unos cuantos dictámenes, teniendo como límites la prescripción de las acciones, el tiempo transcurrido u otras circunstancias que hagan que su ejercicio resulte contrario a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o a las leyes. En este caso es contrario a todo eso, a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares y a las leyes, porque hay una sentencia firme que ustedes tienen que cumplir. Y eso lo dice el informe que ustedes creen que es vinculante en el sentido positivo y pretenden aplicar en este momento. Y eso lo dice el informe. Léanse el informe, porque la responsabilidad de ustedes, es decir, en el procedimiento de la aprobación de las bases se siguió un cauce y se tuvieron dictámenes y se tuvo el informe de la abogacía de la Generalitat, perdón, de la abogacía de la Delegación de Gobierno y no se recurrió por la abogacía que lo recurría en esa época todo, porque por aplicación de la ley Montoro, que ustedes cuando quieren la cumplen y cuando quieren no la cumplen, había una limitación para la contratación de personal de la Administración y en este caso no lo hizo, con lo cual el procedimiento era correcto. Lo que es ilegal, lesivo y perjudicial para los intereses de muchos, es precisamente lo que ustedes quieren perpetrar ahora en beneficio de alguien. Yo creo que se lo deben reconsiderar. Gracias. ¿Una otra palabra? Beatriz Jiménez.
Mire, lo que es lesiu, y no sé si per als interès d'una persona, dos o cinc, però sí per a la veritat i la justícia és que governa el PP, perquè són vostès absolutament mentiders i corruptes en tots els seus actes. Ve vostè a parlar i a dir normatives, ve vostè a parlar de normatives buides que no tenen contingut i estem parlant específicament de Paiporta. Li vaig a tornar a llegir. Conclusiones del informe del secretario. Procede a declarar la invalidez parcial de las bases de la convocatoria de 5 plazas. Això no és el que diu una sentència de Canàries, el que diu una llei general, ni cap altra jurisprudència. Això ho digui el senyor secretari. Vostè què va fer davant d'això? Senyor Ibor, per què vostè no li va fer cas al secretari? Vostè ha parlat així de la qüestió de l'enginyer. Nosaltres, en la qüestió de l'enginyer, ja li ho explicarem en el seu dia, però vostè sap molta normativa, però no sabia res de la normativa local. Quan una persona té una divergència en un tècnic municipal, podem anar a un estament superior. Si vostè no estava d'acord amb el secretari, podia haver demanat un estament superior un informe, però no li dona la gana. No li dona la gana. On està l'informe de delegació de govern? No està. Sap per què? Perquè delegació del govern també era del PP. I aleshores vostè ve i diu que tingueren una reunió i que li digueren que endavant. L'administració no funciona en reunions en la que la delegació li diu a l'Ajuntament de Paiporta podien ser dos, però per ser tu poden ser sis, ni pots canviar el tribunal i nomenar 5 persones a dit, encara que la llei diu que té que haver 2 persones, una de l'IBASPE i una altra de la Generalitat, per tal de garantir l'objectivitat. Això li ho diuen els informes dels tècnics de la casa. I vostè se'ls vota, senyor Ibor, vostè se'ls vota. Se vota els informes dels tècnics de la casa. Porta endavant tot el procediment. És vostè qui desfaca en el decret. I nosaltres se trobem tot i ser marró que no té per on agarrar-ho, perquè és que no n'hi ha res absolutament que estiga ben fet o que estiga recolzat per els tècnics de la casa, i l'únic que fem és agarrar l'expedient i portar-lo a l'òrgan consultiu superior de la Comunitat Valenciana, que és el Consell Jurídic, per a que dictamine. Com va fer vostè en moltes altres qüestions de l'Ajuntament de Paiporta i com se fa habitualment, perquè quan una administració ha fet alguna cosa malament i és evident que vostè ho havia fet sense anar-nos a sentències de Venezuela ni de Canàries, vostè ho havia fet mal i és evident, vostè tenia que haver anat al jurídic consultiu a dir, mire, està 3 anys passant-me els informes del tècnic per als nassos, però ara, com que me'n vaig, vull fer-ho bé. I havia d'haver anat al jurídic consultiu. Però vostè, que ara ve a defensar els treballadors, va deixar a 3 persones en plaça en el carrer en un decret d'alcaldia. I això és absolutament immoral. Sí, senyor, el decret d'alcaldia que s'anul·la. Sí, senyor, vostè, clar, però el secretari fa el mateix informe que havia fet en el 2012, per què vostè no li fa cas? El mateix. Senyor Ibor. El secretari fa el mateix informe el 2012 quan vostè és alcalde i a vostè li té igual i continua endavant que fa en el 2015 quan vostè ja no és alcalde. L'única diferència és la seva circumstància. És el mateix, diguent que no poden ser 5 places, que poden ser 2. El mateix informe. I en el 2012, quan vostè encara tenia possibilitat d'arreglar-lo i de fer que no n'hi haguen les persones afectades, quan encara no n'hi havien afectats, no li dona la gana parar-ho. No li dona la gana. I ho para quan ja n'hi ha persones afectades en nom con noms. I damunt ve vostè a dir que nosaltres som els responsables de les circumstàncies de les persones. No, senyor. És la seva manera de gestionar. És la seva manera de gestionar que se vota la legalitat contínuament. Bé, abans de passar. Alberto Torralba, volia dir alguna cosa? 2 qüestions. Recriminar la forma chabacana del portavoz del PP que ha utilizado aquí para intentar para intentar denostar a la portavoz de Compromís, la concejal de Hacienda, en cuanto a que tenía que abstenerse en este punto, vinculando no sé qué vínculos o sentimentales o de amistad. Eso no procede, es una forma chabacana. Y aludiendo también a que la única persona que se va a beneficiar de este proceso es ella, y esa es la intencionalidad del mismo. Eso es chabacano, además de mentiroso, y si no, dígame en qué se beneficia esa persona. Y hombre, tendría que estar usted contento y darnos las gracias, porque si nosotros hacemos caso al consultivo que nos dice que el proceso de convocatoria está mal hecho, que ha manipulado el tribunal, que tenemos que responsablemente, si cabe, indemnizar a estas personas, que tenemos que abrir otro proceso, si tendría que estar dándonos las gracias. Si esto lo dictamina el Consejo Jurídico Consultivo de Valencia y lo forma parte el honorable señor Francisco Camp Ortiz, consejero nato, expresidente, que de corrupción
y de manipulación ser un rato. Si tenía que darnos las gracias. Vale. ¿Alguna otra palabra? Por alusiones. ¿Quién es la alusión? La alusión directamente es que me ha dicho que actúa de forma chabacana. Y tengo que explicarlo en un minuto. Yo que queda, queda claro. Él me ha dicho que actúa de forma chabacana y tengo que explicar por qué no, aunque sea en un minuto. Yo creo que no ha lugar. Vale, pues bien, gracias. A ver, abans de passar a la votació, si no n'hi ha una altra paraula, Vicent Siscar, sí. Bueno, yo... El que pasa es que, bueno, les persones que se estiguen escoltant en casa o mirant per vídeo o el que siga, estaran un poc despistats perquè així s'ha parlat de moltes coses. Però, en definitiva, el que hem vingut a votar així, que és el que diu el punt de l'ordre del dia, diu, primer, quedar enterado y aceptar el contenido del dictamen del Consell Jurídic Consultiu número 457-2017 de fecha 21 de junio de 2017 y en su consecuencia acordar la revisión de oficio y la declaración de nulidad de los decretos de alcaldía por los que se aprobaron las bases por las que había de regirse la convocatoria. Dos al tres, anem a votar a favor, es donem per enterats, acceptem el contingut del dictamen, acordem la revisió d'ofici i la declaració de nulitat dels decrets. Alguna altra paraula? Jo en aquest sentit, era una de les coses que volia afegir, i és que els vots en contra que n'hi ha que avui s'estaran apartant d'un dictamen d'un òrgan superior. Aleshores, aquells que voten en contra han de saber que han d'actuar en conseqüència. Això és falso. Vostès estaran votant en contra d'un dictamen d'un òrgan superior. Falso. I abans de finalitzar també m'agradaria dir que el resultat de tot aquest procediment és molt greu per a l'Ajuntament de Paiporta, per a la seva imatge, i aquest dictamen deixa en evidència la manera de governar fraudulenta, com hem dit, del Partit Popular i en concret del Partit Popular del nostre poble amb el seu exalcalde al capdavant, que va dur endavant un procés selectiu que era il·legal i així ho van advertir els tècnics municipals i així ha quedat refredat també per el Consell Jurídic Consultiu. Sinó que passem a la votació. Vots a favor del punt? Vots en contra? Cap abstenció. Vale, pues, quedaria aprovat per 12 vots a favor i 9 vots en contra. Moltes gràcies. Bueno, en això finalitza el ple d'avui. Moltes gràcies a totes les persones que heu assistit.